embajadas, empresas. Muchísimas vivencias. Si este lugar hablara, incluso todo lo que sucedería. Teóricamente, según lo que nos contaron hace un rato en la conferencia de prensa, este lugar, como Fargo no lo aquí, este lugar, pues va a dejar de estar aquí. Pero dieron a entendernos que el Far West no muere. ¿Qué quiere decir? Que el nombre del Far West no va a morir. El nombre del Far West va a seguir existiendo, pues muy probablemente en otro lugar. Aquí veo, por ejemplo, en la foto, uno de los grandes exponentes de la música norteña. Actualmente radica ahí en la ciudad de McAllen, Texas, el señor Ramón Ayala, el rey del acordeón. En esta escena podemos ver a Lalo Mora, Javier Ríos, Los Invasores de Nuevo León, Isaías Lucero tocando el bajo sexto. ¿Estos quiénes son? Poder. El poder, ¿verdad? El poder del norte. Arturo Buenrostro, que últimamente se ha hecho muy, muy famoso. Otra foto ya de los invasores, ya más actual, con mi tocayo Rolando ahí cantando en la primera voz, y Javier Ríos ahí siguiendo con la dinastía de los invasores. Aquí vemos a los dos Gilbertos del desaparecido Gilberto García. El señor Mingo Saldívar. Fíjate, yo no sabía que había venido Mingo Saldívar aquí. Grandes y grandes eventos vividos aquí en el Far West. Esto sería que una posada. No se alcanza a ver. Es uno de los rincones especiales del Far West. Aquí vemos a la tremenda Selena, que paz descanse. Cómo me hubiera gustado vivir este evento. No, todavía no acudí a los bailes cuando vino Selena. El dueño de esas fotos, imagínense, el tesoro que tiene. Y pues agradeciendo a la Selena porque fue un parteaguas dentro de la música tejana. Hay otras fotos también de Selena, Alicia Villarreal cantando con mariachi, otro de los grandes dentro de la música de banda, el señor Lupe Rivera, Lupillo Rivera. Aquí vemos la invitación del primer evento. El Far West. Una noche llena de diversión, música, sorpresas y algo más. Un ambiente 100% western. Y bueno, nada más una noche. Infinidad de noches. ¿Cuántos eventos nos han vivido aquí en el Far West? El escudo y acá en la parte de atrás. La famosísima carreta. Toda la gente. De hecho, yo no tengo foto aquí. Adentro. Bueno, vamos a seguir. Creo que nos faltó acá. Una carreta realmente con sus asientos, todo bien, no es de mentiras, Vamos a ver. Guardarropa, donde también pues, te puedes hacer de muchos souvenirs, de playeras, de sombreros, de... bueno, esa es la boutique, playeras, sombreros, los portacheves, los amigos,
tipo lobo del faro, el rodeo, camisa. Muchos lugares lo tienen así de lleno. Muchos lugares tienen el toro, lo rentan para eventos, pero aquí siempre he estado. Y pues, ¿cuánta gente no se ha dado aquí en la torre? Oh, bastante. ¿Y cuánta gente no ha demostrado aquí sus habilidades? Como buen jinete. En el toro, como buenos jinetes, así es. Ese es. Ah, ese es este Pompe Moreno. Pompe Moreno y Ramiro Delgado. Ándale, Ramiro. Sí. Ramiro Delgado, Grupo Renegado. Otra foto del Poder del Norte ya se ve más reciente. Está por aquí de Arturo Buenrostro. Esta es otra de las fotos de otro de los grandes precursores de la música tejana. Principalmente la música de conjunto aquí en Monterrey, el creador del orgullo de Suazo, Nuevo León, el tremendo señor Lino Noé Náñez, el Tejano Music. Esta es otra foto de los invasores de Nuevo León. Aquí hay más fotos. Este es Paco Barrón y sus Norteños Clan. Ahí se ve que sí es una foto muy vieja, muy antigua ya. Hasta se ve todavía fresquecita la madera del fondo. Mira la de Emilio. No, es el lino, perdón. Lino. Es el lino, lino también. Otra de las fotos de lino, ya viejitas. Este también es el poder del norte. Siempre típico con sus acordeones, ¿verdad? Sí, sí. Si puede, lo sacaba todo, yo creo que hay que tener más. Luego aquí. Otro de los consentidos, ¿qué podemos decir de Jaime de Anda? Que no conozca la raza, tantos discos que nos ha entregado con pura calidad musical. Uno de los consentidos de la música de conjunto. Este es. Bobby Pulido. Que también había el rumor de que tal vez lo podían traer al cierre del FAR. Sentimientos encontrados, pero bueno, antes de continuar, yo quisiera presentarles a ustedes un video que narra un poquito la historia de uno de los lugares legendarios de todo Nuevo León, el Faro del Rodeo. Corre video, por favor. En 1994 comienza la historia. Se abren las puertas del mejor lugar, Far West Rodeo, Monterrey, México. Con la necesidad de satisfacer a un nutrido público, ávido de un lugar donde la diversión y el mejor ambiente, al puro estilo tejano, norteño y country, donde mi
millones de personas han disfrutado noches inolvidables, en el que en corto tiempo se convirtiera en su lugar de predilección, con las más completas y modernas instalaciones. Un punto de reunión de grandes amigos y bellas chicas, el único en su género en todo el país. El lugar que a pulso se ganó el título de simplemente el mejor. Far West Rodeo, donde la música y las acciones de rodeo con los más valientes jinetes eran los elementos indispensables de cada velada, fin tras fin de semana, el único con rodeo totalmente en vivo. Definitivamente, la opción sin comparación para quienes aman la música, el rodeo, y se distinguen por lucir inigualablemente las botas y el sombrero, un lugar de diversión de vaqueros y vaqueras, y donde las más grandes estrellas de la música regional mexicana y las celebridades de la música tejana o Tex-Mex desfilaron por su imponente escenario. Una historia difícil de igualar, donde se vivieron los mejores conciertos en vivo y una garantía de diversión todos los jueves, viernes y sábados. Un lugar que deja huella. Y hoy, después de 23 años de permanencia en el gusto del público, escribe su última página con el orgullo de ser el mejor lugar. Far West Rodeo. Por su preferencia y su infinito apoyo, no nos queda más que decir.